Estamos presentando un nuevo dinosaurio carnívoro que vivió en el norte de la Patagonia hace 90 millones de años. Este dinosaurio vivió en el Cretácico, en el periodo Cretácico, que es el último de los tres en que vivieron los dinosaurios. De los dinosaurios que aparecen normalmente en el norte de la Patagonia, para esa época, para los 90 millones de años, es un dinosaurio que no esperábamos. Este hallazgo lo que hace es presentar un nuevo grupo de dinosaurios que hasta este momento no se conocía su existencia, que habitaban en nuestra Patagonia y que agrega a este tremendo rompecabezas que es la descripción de los dinosaurios que habitaron en distintas épocas. Se fosiliza uno de cada millón de individuos que vivió, entonces hay que valorar esa cuota de información que nos da. Para nosotros es muy importante porque es una vía de entrada a la ciencia en su conjunto.